A ver, hemos llegado a Dublín porque el aeropuerto está ahí y pues hemos visto así la ciudad un poco por encima. ¿Qué pasa? Que no llevaba la cámara encima, la tenía en la maleta, entonces no he grabado nada de Dublín, pero he hecho alguna foto con el móvil. Hola, Pade. Coño, el eclipse que nos vamos a perder porque está nublado siempre. Tú el eclipse, ¿eh? Bueno, chicos, os voy a hacer un mini haul de cosas que he comprado. Unas medias de estas de rejilla, pero de las que son enormes. Un libro súper guay de fotos, está bastante chulo. Y una súper paleta de tonos tierra y tal, que, en fin, maravilla. Empezando a llover. En el concierto no pudimos grabar mucho, bueno, nada. No se puede meter cámaras ni nada, así que bueno, pues había os contamos que disfrutar, chicos. Claro, un primero fan club que, molan. Que no nos conocíamos y que molaron. A mí me han gustado. Luego Nothing But Thieves, que nos gustan mucho, Biffy Clyro, que le gusta a él. Pero hay tres canciones que me gustan y tocaron de ellas como la más rara de las tres que me gustan. Sí. Y luego Muse, que fue brutal porque tocaron el setlist como de siempre de las canciones populares. Metieron algunas del concierto que hicieron por request, entonces tocaron Assassin, el final de Microcats, Newborn, Take a Bow, Bliss. Bliss es mi canción favorita de Muse y nunca la había escuchado en concierto y pues... Las pantallas en plan estuvieron guay como siempre, los láser que meten siempre, hubo hasta fuegos artificiales, o sea que fue increíble. Sí. Es mi sexto concierto de Muse y es, no sé, de los mejores en los que he estado.